buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Toma Nota, hoy miércoles 1 de mayo, día de los y las trabajadoras. Así que un saludo para todos los trabajadores y trabajadoras que están viendo nuestro programa de hoy, que viene bastante completito, les cuento. Por un lado vamos a ver las noticias universitarias con Maya de la Fuente y vamos a estar charlando con el rector de la universidad, Fabián Calderón, sobre la beatificación de los 4 mártires y todo lo que pasó en esta celebración en la que la universidad tuvo una participación activa. Delfina Fausone no va a estar hoy con nosotros, no nos va a poder acompañar, pero nos ha dejado un informe sobre teatro en La Rioja. Y el cierre del programa es con nuestro catedrático, nuestro magíster en historia, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Veamos la placa de redes para que nos sigan en toda la plataforma digital y vamos con Maya de la Fuente. Como lo anticipábamos, me acompaña mi colega Maya. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pachi, buenas tardes. Feliz día para vos y para todos los compañeros de UNLAR TV, para todos los que nos están acompañando a esta hora. Que tengan un hermoso día y que festejen muy bien. Bueno, y hablando de trabajo, en la universidad hay un montón de trabajo. Sí, traemos mucha información, Pachi, comentarte, bueno, el tema de un programa muy interesante. Ya viene trabajando nuestra universidad en este programa denominado Nexos, que, bueno, insistimos, ¿no? Justamente lo que se busca es articular esta vinculación de la universidad con la escuela secundaria, ¿no? Tratar de que los chicos, bueno, puedan sentirse contenidos y que justamente sea la universidad la opción para cuando finalicen los estudios secundarios. Nosotros estuvimos realizando la cobertura del relanzamiento de este año de este programa Nexos, lo estuvimos entrevistando justamente al rector Fabián Calderón, al ministro de Educación Juan Luna y también a la coordinadora del programa Nexos, la licenciada Selene Mira. El sentido fundamental del programa Nexos es acercar a los chicos del nivel secundario a la universidad. Vamos a trabajar con quintos años de 12 escuelas de capital y algunas escuelas del interior provincial en una primera etapa para poder pensarnos después en el resto. Dentro de las acciones concretas que vamos a llevar a cabo en estas escuelas, bueno, se van a dictar tutorías en lengua y en matemática, que por ahí son las asignaturas con mayores dificultades para los cursos de ingreso, para algunas carreras de la universidad. Los chicos por ahí no eligen carreras que tienen matemática por miedo a fracasar en esas asignaturas o en esas áreas de conocimiento. Entonces se les van a brindar tutorías en horarios de clase, ¿no? También en las escuelas se van a hacer procesos de orientación vocacional y la información sobre la oferta académica 2020 de la universidad para que ellos ya vayan pensando qué carrera les gusta y vayan pensando en su proyecto a futuro. Un diálogo entre estudiantes, entre docentes, equipos técnicos, tanto del ministerio como de la universidad, para llevar adelante las tutorías en matemáticas, en física, en todo lo que hace a los procesos de enseñanza y aprendizaje, a la formación de los docentes, porque si hay algo que buscamos con este programa en estos años, es que nuestros estudiantes de la escuela secundaria puedan terminar sus estudios y se piensen en la universidad pública. Los argentinos hemos tomado una gran decisión, especialmente en los últimos 15 años, de ampliar significativamente la presencia de ofertas de formación universitaria en todos los rincones del país. En la misma provincia de La Rioja pasa esto, que no solamente hay oferta universitaria en la capital, sino en muchos lugares del interior. Pero tenemos que ir superando barreras que hay hoy en la articulación entre el salto de una persona desde la secundaria a la universidad. Y Nexo tiende a trabajar sobre esas barreras, para que esas barreras sean borradas y los chicos efectivamente, como dijo Fabián, se proyecten en la universidad y estando en la universidad puedan también transcurrir su carrera de la mejor forma. Lo que queremos es que todos los chicos de La Rioja sepan que del día que terminan la secundaria tienen opciones de vida para después. Una de esas opciones es la universidad. Estamos convencidos con el ministro, con quien venimos trabajando fuertemente, de que esto tiene que ser la normalidad, tiene que ser algo, un puente permanente de estudiantes que estén insertos en las aulas universitarias. Estamos convencidos
de que con más y mejor educación resolvemos los problemas de violencia que hay en nuestra sociedad, resolvemos la pobreza, mejoramos las condiciones de vida de nuestros adolescentes, de nuestras niñas, de nuestras mujeres, y creemos que este es el camino, trabajando juntos, fortaleciendo los lazos y logrando estos diálogos necesarios entre la escuela secundaria y la universidad pública. Está ahí la palabra de los protagonistas que en el Colegio 14 habían estado reuniendo justamente para relanzar este programa Nexos, y la idea es que lo puedan aprovechar, que puedan sacarle el jugo y ver realmente todos los frutos para poder generar las articulaciones y las vinculaciones entre la escuela secundaria y la universidad, y que los chicos puedan realmente sentirse contenidos y puedan encontrar en la universidad esa opción de futuro. A pesar de las dificultades que propiamente tiene la vida universitaria, pero bueno, justamente la idea es generar la contención y los canales para eso. Y más allá de cada situación particular, ¿no? Que de paso aprovechamos e invitamos a la gente a ver los tres cortos de microficción que tenemos en Unlar TV, que se hicieron en el marco del programa Nexos y que están en nuestra página web, con tres historias muy particulares y dignas de ver, y bueno, para reflexionar sobre lo que significa, ¿no? Tener como una actitud y un objetivo firme de voy a la universidad. Tal cual. Bueno, ¿qué más tenemos? Cambiamos de tema, Pachi, si hablamos de la universidad y esta vinculación con la sociedad, tenemos que hablar de las universidades populares. Atención con esto porque lo van a estar viendo, bueno, y vinculándose también justamente con distintas instituciones. Nosotros estuvimos en la sede de Chamical realizando la cobertura del lanzamiento del programa Universidades Populares, porque realmente ha sido un evento muy importante. Se contó con la presencia del rector de la Universidad de Córdoba, Hugo Yu, también con José Luis Gurrúa Gascón, el vicerrector de la Universidad de Extremadura, España. Se contó con la presencia de los intendentes de Los Llanos y también de tres municipios de Córdoba. La idea justamente es poder trabajar de manera mancomunada. Estuvimos en la presentación de este programa y esto decían los protagonistas. Estamos muy contentos por este lanzamiento del programa de Universidades Populares, por este trabajo que va a cobrar mucha más fuerza hoy, trabajando y compartiendo la experiencia con la Universidad Nacional de Córdoba, con quien ya viene desde el año pasado trabajando fuertemente. Para nosotros es muy importante este fortalecimiento, esta red con la Universidad de Córdoba, y como decía el rector Hugo Yuri, con una red en la cual la universidad también va a participar, una red internacional de universidades populares, para sentirnos que este modo de pensar la universidad de los nuevos tiempos, acercándonos a las demandas territoriales, a las problemáticas que venimos escuchando, al acompañamiento a los gobiernos locales, los intendentes de los Llanos de la Rioja, hoy Llanos de la Rioja, pero también hay algunos planteos también con otros intendentes de otros lugares de la provincia, sentirnos hermanados en este modo de pensar la universidad pública de la proximidad, la universidad pública que está muy cerca de las realidades sociales, familiares, institucionales. Decirle que esta es la primera provincia y la primera universidad que se suma al proyecto de Universidades Populares, lo cual para nosotros es un momento histórico, porque ya al tener más de una provincia vamos a generar la Federación Argentina de Universidades Populares. Tenemos que llevar educación superior al todos los argentinos, al 100% de los argentinos. Y esa es una obligación de las universidades públicas argentinas. Es es el paradigma humanista del siglo XXI que tienen las universidades, que tienen que tener las universidades públicas argentinas. La duda que el hecho que hemos estado firmando hoy estos convenios tienden a que nuestras comunidades y nuestra gente, con la aplicación de las universidades populares, puedan aprender oficios y así ganar la dignidad con un trabajo. Vengo de una universidad que ha apoyado mucho a las universidades populares en nuestra región, en Extremadura. En estos momentos tiene 210 universidades populares. Aproximadamente es el 60% de todas las municipalidades de la región. Las universidades populares comenzaron únicamente como una extensión, podríamos decir, como una extensión de la Universidad de Educación Superior, con unos fines exclusivamente, en principio, formativo,
de formar a las personas, de introducir la formación en los núcleos rurales, es decir, descentralizar la educación. Pero posteriormente, además de esta formación, tanto formal como informal, pues se han acometido otras labores que quizás sean más importantes que la propia formación. En este sentido, pues la Asociación de Universidades Extremeñas tiene una agencia de empleo, por ejemplo. Ahí la palabra entonces de los académicos que nos estaban acompañando en la sede de Chamical, una oportunidad muy linda, muy lindo también poder contar con el apoyo de la gente de Córdoba y de España, que ya tienen muchos años de experiencia en lo que es el desarrollo y el desempeño de las universidades populares. Así es, Maya. Bueno, ¿qué más hay para de lo último que ha estado pasando acá? Sí, tal cual, Pachi, lo último que nos queda para comentarles a todos ustedes es justamente un programa de formación de dirigentes de gestión pública y social. Esto se estuvo realizando el lanzamiento de este programa. Es un programa que se va a estar desarrollando tanto de manera presencial como a través de teleconferencia y va a contar con la certificación de la Universidad de Lanús. Atención, porque hay tiempo de poderse inscribir hasta el día de mañana, 2 de mayo, así que para todos los interesados lo pueden hacer en la Secretaría Estudiantil, la Secretaría No Docente y la Secretaría de Graduados. Nosotros dialogamos con el Secretario de Relaciones Institucionales, el licenciado Bernardo Sánchez Salem, y también con los representantes de la Federación Riojana de Estudiantes Universitarios, Juan Martínez. Un curso muy prestigioso en donde tocan líneas que van desde la integración latinoamericana, económica, histórica, política, gubernamental y de administración, dándole una visión global y participativa para dar una certificación, que en este sentido es certificación de la Universidad de Lanús con respaldo de la UNLAR. Es una apuesta fuerte e interesante que hace la universidad para formar a toda nuestra comunidad universitaria, y queremos que esta formación de ciudadanía, de dirigentes, de personas que quieran ver la cosa común y social, puede llegar a ellos. Así que la gran expectativa es que participe toda la comunidad, graduados, principalmente estudiantes, que es donde está direccionado nuestro joven. Nosotros lo que estamos proyectando desde la Federación Universitaria es generar conciencia no solo en los jóvenes profesionales para que el día de mañana puedan ejercer su profesión de la mejor manera y de manera consciente, sino que también para que puedan salir como personas, sujetos políticos y entes que puedan entender el entorno social y desarrollarse en sí. Tenemos que entendernos como parte de un todo, que de alguna u otra manera no podemos ser ajenos a la realidad que pasa. Ahí estaba entonces toda la cobertura que estuvimos realizando del lanzamiento de este programa de formación social y gestión dirigencia. Muy interesante, la verdad. Formarnos se llama el programa en general, digamos que ya se aplicó desde la Universidad de Lanús, sí. Y que tenemos la posibilidad aquí en la UNLAR, en la Universidad de La Rioja, de participar gratis, decían ahí los chicos, libre y gratuita es la participación, sí. Así que hasta mañana. Inscríbanse, no se pierdan esta oportunidad porque, bueno, es importante, es una capacitación muy amplia, ¿no? Tal cual, y bueno, como decíamos, va a contar con la certificación de la Universidad de Lanús y van a ser 7 encuentros, así que a sumarse. Bueno, y nosotros llegamos al final de este encuentro, Maya, porque vamos a volver para hablar con el rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Fabián Calderón, sobre todo lo que pasó en la celebración de los 4 mártires riojanos. Una actividad muy importante que de aquí de La Rioja, de la provincia y del país, en la que la universidad tuvo una participación activa. Vamos a repasar, vamos a ver qué estuvo pasando el sábado en el Parque de la Ciudad y vamos a conversar un ratito con Fabián Calderón. Ya volvemos. Esto es Cuidar un LAR. Esto es Cuidar un LAR. Esto es Cuidar un LAR.
Esto es cuidar un LAR. Podemos cuidar la UNLAR. Protegiendo el medio ambiente. Manteniendo la limpieza de los espacios comunes de la universidad. Y consumiendo energía de manera responsable. Sumate a cuidar la UNLAR. Volvió el comedor universitario, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Con los mejores ingredientes, el comedor te ofrece platos nutritivos y sabrosos a solo 20 pesos. Menú principal, pan y fruta. Ahora la inscripción es más fácil. Con tu cuenta personal de estudiante, desde el celular o la compu, entre las 7 hasta las 11:30, en el sistema Tehuelche te anotás para asegurar tu plato. 400 estudiantes podrán disfrutar cada día del almuerzo con una cálida atención, precio inigualable, los mejores sabores y un lugar para compartir. Comedor Universitario Enrique Angelelli, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Ya estamos de vuelta, como les anticipaba, porque el sábado 27 de abril fue la beatificación de los 4 mártires riojanos. 4 ejemplos de vida para la Iglesia Católica y para toda la sociedad fueron beatificados por las máximas autoridades de la Iglesia Católica el sábado pasado. Pasaron muchas cosas, vino gente de muchos lugares a compartir este momento tan importante para todos los argentinos. Y bueno, vamos a ver un pequeño informe de quiénes vinieron, qué nos decían en esta oportunidad. Venimos aquí a esta, como peregrinos, a esta gran fiesta de toda la iglesia. Nosotros como iglesia de comunidades eclesiales de base, trabajando más de 30 años ya en la diócesis, estuvimos prácticamente fundamentando nuestra espiritualidad con todo el quehacer y la pastoral de Monseñor Angelelli. La frase que más nos moviliza a nosotros que estamos trabajando por la opción preferencial por los pobres es a no tener miedo de meterse en el barro. Lo básico, sabía lo básico hasta que concurrió todo esto y ahí como que empezamos a conocer un poco más la historia, no tan solo de Angelelli, sino que de los 4 mártires en general. Cómo fue realmente su muerte, es como que me conmovió mucho a mí. De pensar que por haber hecho el bien, terminaron de una mala forma. Y como que eso me conmovió mucho a mí. Y particularmente son símbolos políticos de la lucha de un pueblo. Estoy muy movilizada, estoy muy asombrada de estar aquí, me parece un fenómeno raro porque estoy participando de un acto o
de que la misma institución que encubrió el asesinato de ellos hoy los beatifica y los reconoce. Bueno, trato de tomarlo como un reconocimiento de un error, un pedido de perdón, pero bueno, es un poco contradictorio estar en este acto para mí. Es como que la iglesia, dentro de la iglesia había dos iglesias. Una era la que llevaba adelante o la que vivía y la que transmitía Angelelli, Carlos y Gabriel. Y otra es esa iglesia, tal vez de la jerarquía, que es la que encubrió. Y bueno, me parece que hoy lo que se está reconociendo es el trabajo de esa iglesia de base, de esa iglesia que realmente es la que ponía en práctica el Evangelio. Ahí veíamos un poco de lo que nos comentaba la gente que vino, que vivió el sábado la celebración, la beatificación de los cuatro mártires. Y hoy me acompaña el rector de la universidad, Fabián Calderón. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pachi? Un saludo para vos, para toda la audiencia que nos siguen a través de Canal 9 en UNLAR TV. Fabián, ¿cómo vivió la universidad la beatificación de los cuatro mártires? Bueno, la verdad que nosotros lo vivimos con un gran compromiso desde el primer momento en el que empezamos a ser parte de la organización en forma conjunta con el obispado, en forma conjunta con las distintas organizaciones sociales, sindicales, religiosas, que decidimos formar parte de la organización y comprometernos también en la organización. Hemos recibido a más de 500 peregrinos que estuvieron en las aulas del colegio, en el albergue de docente universitario. Hemos participado también creando la aplicación en el celular Mártires de la Rioja. Hemos decidido también en las intervenciones artísticas que realizaron el equipo, los estudiantes de la carrera de Humanidades. Cuando formamos parte también del diseño de las carpas de los artesanos, con el cual nos parece importante que debían estar, con nuestros jóvenes que participaron también como voluntarios recibiendo a los peregrinos, todos los trabajadores y las trabajadoras no docentes que del área de Secretaría General, de Extensión, de Relaciones Institucionales, bueno, toda una predisposición que tuvimos como universidad, porque nosotros esta gestión desde que nos hicimos cargo entendimos que Monseñor Enrique Angelelli formó parte de una etapa fundacional para poder tener y que acompañó la creación de una universidad provincial en ese momento, que acompañó a los jóvenes del CUR en ese momento. Entonces nos define, nos marca y nos invita a seguir creciendo como universidad la persona, la figura de Monseñor Enrique Angelelli. Precisamente eso te iba a preguntar. Desde hace varios años que la universidad, por lo menos desde el 2013 en adelante, fuertemente instaló la presencia de Angelelli en un montón de acciones y políticas, ¿no?, universitarias. Uh-huh. Coméntanos cómo es eso. Entrando directamente a la ciudad, ya vemos la Plaza Sembradores de Esperanza. Exactamente. Pero sí, contanos un poquito más cómo vino trabajando la universidad de acuerdo a la impronta y a la pastoral de Angelelli. Bueno, nosotros como universidad venimos desde hace un tiempo, como vos dices, trabajando para recuperar la memoria de quienes formaron parte de esa pastoral social, de esa pastoral comprometida, de una pastoral, como nosotros decimos, situada, porque está situada en un territorio, en un momento y en un tiempo. Y como hemos escuchado en el video recién, es decir, de una pastoral que se compromete, que no decide estar al margen y que nosotros como comunidad universitaria hemos decidido no quedar al margen. Es decir, involucrarnos, ser conscientes de lo que a veces significa levantar una voz, llevar adelante prácticas y reconocimientos que muchas veces pueden ser incómodas, como la pastoral de los mártires, que generaron incomodidades por lo que decían, por lo que hacían, por cómo generaban organización, por acompañar a esos sujetos y a esas organizaciones invisibilizadas, los sindicatos, los pequeños productores, las amas de casa, las mujeres, los jóvenes que viven situaciones de desprotección y de vulneración de derechos. Entonces la universidad desde hace un tiempo ha decidido recuperar la figura de los que hoy estamos muy contentos que sean nuestros mártires riojanos, porque es lo que la universidad ha hecho en la figura. Nuestro comedor se llama Monseñor Enrique Angelelli, le hemos entregado el doctorado honoris causa a Monseñor Enrique Angelelli, como también lo hicimos a Ricardo Mercado Luna, como lo hicimos también a nuestras madres de Plaza de Mayo. Creo que la universidad trabaja fuertemente con la cátedra abierta Monseñor Enrique Angelelli, con la cual trabajamos con el obispado. Bueno,
habla de una necesidad de tener una voz que acompañe y que visibilice los problemas que tenemos en nuestra comunidad. Uh-huh. Que sabemos que eso muchas veces genera incomodidades, genera que algunos estén de un lado y del otro, pero lo que hemos entendido como comunidad universitaria es que hay que involucrarse, sí, y hay que ser parte de un tiempo nuevo. Como también lo dice el Papa Francisco, cuando habla de techo, tierra y trabajo, también genera incomodidad. Y también genera aquellos que están a favor o que están en contra. Sí. Porque son banderas, son discursos, son prácticas y son pastorales que implican involucrarnos a muchos, a los que somos creyentes y a los que no lo son. Bueno, y hablando un poco de eso, de la pastoral de Angelelli y de lo que significó él, vamos a ver la segunda parte de este informe, Fabián, en la que, bueno, hablamos con familiares de Angelelli, pero también hablamos con gente que tomó su ejemplo. Uh-huh. Veamos qué nos decían. Es un reconocimiento que la iglesia le hace a él. Después de muchos años, costó un poquito. De acuerdo o no a algunos, llegamos a esto. Me gratificó muchísimo el juicio civil, porque era una necesidad extrema que tenía para que reconocieran que fue un asesinato, no un accidente, como muchos creen todavía. Y me alegro como familia, como tío, como mi padrino, como quien comía los tallarines los domingos con mis hermanos. Él es hermano de mi madre. Para nosotros es muy importante, es un día, creo, de amistad. Primero porque él dio la vida por su fe y por Carlos también, porque es un día muy fuerte para nosotros y de manera humilde lo celebramos juntos con la familia y con la gente de aquí. Argentina, tu voz es una luz de esperanza. En una coherencia con el mensaje y la espiritualidad de Enrique Angelelli, estoy desde el 2008 trabajando, soy integrante, una más, de la cooperativa Tacú, que elaboramos productos a base de algarroba, el producto que nos da ahí la tierra. Y siempre en comunión en nuestro pueblo hay tres cooperativas. Entonces, digo en comunión porque se arma un clima de hermandad entre las cooperativas. Felices los perseguidos. Tenemos una de construcción y una textil, o sea, de confección de prendas de punto y línea. Tres cooperativas en un pueblo que no tiene más de 750 habitantes. Y con su ofrenda trae la buena noticia. Sabemos que los valores cooperativistas y de solidaridad son todo un reto, ¿no? Nos invitan a profundizar sobre el vínculo, el trabajo, el compromiso, la responsabilidad. Tu juventud entregaste en tierras de Chamica. Pasaron muchos años de que se sembró aquella semilla con mucho dolor, pero que veo hoy que, sobre todo en la gente joven, se están recibiendo y cosechando los frutos de aquella siembra, de aquella semilla, y ojalá que sea muy beneficiosa y auspiciosa para todo el pueblo de La Rioja y la comunidad en general. Quien realmente conoce su obra o reconoce lo que él ha hecho, cómo se ha manifestado la corta vida que tuvo, lo del estampita es muy común, ¿viste? Porque no nos engañemos, es así. Ojalá los chicos jóvenes comprendan su mensaje, yo no soy quien como para decirlo, pero bueno, así lo veo yo, no sé. La estampita es triste. Lucha y con su ofrenda trae la buena noticia. Su lucha y con su ofrenda trae la buena noticia. Bueno.
Bueno, muy bien, ahí lo decía la sobrina de Angelel y Fabián, ojalá que los jóvenes comprendan su mensaje y no quede en una mera estampita, ¿no? Bueno, así es. Bueno, la verdad que no los conocías a estos sobrinos de Angelel y yo siempre he hablado mucho, tengo una muy buena relación, casi de amistad con Marilé, que es con quien hemos estado trabajando en estos años, con quien hemos siempre escuchado de la lucha que ha venido llevando adelante la familia de Angelelli para que se visibilice, para que realmente tenga una justicia, un proceso judicial, todo lo que fue la muerte, lo que justamente, porque durante muchos años en La Rioja se habló de accidente, se habló de la caída de Angelelli, pero nunca se habló del asesinato. Hasta el día de hoy hay gente que dice... Bueno, y hay gente que todavía sigue creyendo y por supuesto, y hay gente que no avala porque... En la figura de Angelelli también se buscó ese cuestionamiento para no poner en valor su verdadera pastoral, la de jugarse, de entregarse, de estar en un comedor, de estar acompañando a mucha gente del interior, al pequeño productor, a aquel que vive situaciones injustas. Pero también la figura de Angelelli tensa en estos tiempos la mirada que hay sobre los sistemas económicos que se instalan en la Argentina y en Latinoamérica de negar el plato de comida, el pan, la distribución del ingreso. Eso también es una pastoral comprometida, de la cual muchas veces algunos cuestionan o dicen que es una pastoral que está politizada. Pero hay que mirar esas realidades e incluso hacer lectura desde el Evangelio para saber cuáles son los mensajes que hay en el Evangelio. De jugarse por el pobre, de jugarse por aquel que es humillado, por aquel que es apartado de una condición de vida digna. Entonces creo que eso es, y creo que eso es lo que hay que transmitir a las próximas generaciones para que descubramos los riojanos ese verdadero Angelelli, ese verdadero Carlos, Gabriel y Wenceslao. Ese Wenceslao, ese padre de familia, productor, catequista, trabajador rural. Entonces, eso es el mensaje que hoy tenemos para transmitir. Y las universidades tenemos ese compromiso, los universitarios tenemos ese compromiso de visibilizar y de acercar, de arrojar luz en esas vidas que hay detrás de los que hoy son mártires para los riojanos. El otro día leí una nota de nuestra compañera Antonella Sánchez Maltese que lo citaba Angelelli y decía que el obispo predicaba pónganse verdes de tomar mate con la gente, escuchen a la gente. ¿Eso es lo que hace esta universidad, Fabián? Bueno, es lo que nosotros tenemos que trabajar, como dice también Francisco, que tengamos pastores con olor a oveja, pero que también los universitarios estemos en el barro, los universitarios estemos en el barrio y en el barro, y estemos también comprometidos con esa realidad, que esa realidad de la que vivimos esté todos los días en las aulas, que nos implica pensar proyectos de extensión, de investigación, de vinculación tecnológica, que den respuesta a los problemas que vivimos en la sociedad, porque ese es el modo en el cual la sociedad va a entender que el conocimiento es un bien público y no es un provecho para las individualidades o para hacer una carrera en una vida universitaria, sino que también le tenemos que devolver a la sociedad todo lo que la sociedad nos ha dado en estos tiempos. Muy bien, muchísimas gracias por la charla, Fabián, muy lindo hablar con vos un ratito. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para hablar de Teatro en La Rioja. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Logramos promover la investigación científica, tecnológica y artística, aprobando y financiando proyectos, generando nueva normativa y herramientas para la gestión. Logramos reactivar las unidades didáctico-productivas de capital y sedes del interior, invirtiendo más de 3.200.000 pesos en infraestructura y equipamientos, desarrollando nuevos productos solar, aumentando los puntos de venta. Logramos transformar a la Secretaría de Ciencia y Tecnología como una secretaría inclusiva. Nuevas categorías de proyectos, ampliando la cobertura a las necesidades y situaciones de los docentes investigadores. Más derechos a los estudiantes, inclusión obligatoria en proyectos, participación en el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, nuevo sistema de becas, red científica de jóvenes investigadores de la UNLAR,
incorporación de graduados y no docentes al sistema científico, tecnológico, artístico de la universidad. Logramos una secretaría presente en el territorio y en las mesas de discusión de organismos provinciales y nacionales, restableciendo el programa de alfabetización científica, incorporando el laboratorio de medicamentos al programa de cobertura universal de salud de Nación y la ANLAP, conformando y participando en mesas de discusión, clúster apícola y olivícola de la Junta del CRILAR, de las comisiones del CIN vinculadas a Secretaría de Ciencia y Tecnología, desarrollando acciones de vinculación con organizaciones del medio, poniendo en valor y desarrollando nuevas empresas a través del INITRAFE, colocando en la matriz económica de la provincia más de 5.500.000 pesos. Secretaría de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de La Rioja, la UNLAR que construimos juntos. Bueno, estoy solita hoy. Delfi no vino, no pudo venir, tenía que dar un examen muy importante, pero nos ha dejado un informe de teatro en La Rioja, porque, bueno, el teatro en los jóvenes, la verdad que pega fuerte, es una actividad que, bueno, invita a adolescentes y más chiquitos, desde más chiquitos ya les empieza a gustar esto de expresarse, de jugar con su cuerpo, de poder habitar mundos que en el día a día por ahí no tenemos la posibilidad. Para eso, Delfina estuvo charlando para que nos hablen de teatro, para hablar de qué aporta el teatro a los jóvenes y por qué eligieron seguir este camino. Estuvo conversando con Paula Joffre y Juan Elizondo. Veamos la primera parte de este informe. Estamos acá con dos teatreros de La Rioja, Juan Elizondo y Paulita Joffre, que nos van a contar un poco qué es lo que hacen. Yo soy Juan, soy actor, director, licenciado en arte escénico, profesor de teatro. Me dedico mucho a lo que es el teatro, puramente. ¿Y vos, Paulita? Bueno, yo soy una actriz en proceso y estoy siendo futura profesora de acá a 2 años más. ¿Por qué te dedicaste justamente a la actuación y no a, no sé, otra cosa? Me llevó bastante tiempo elegir lo que es el teatro por el motivo de que en ese momento, cuando yo empecé la universidad, cuando terminé la secundaria hace bastante tiempo, empecé una carrera acá en la universidad que era bioimagen. Y bueno, pero yo siempre quise ser actor, pero para eso tenía que irme a otra provincia. Y no tenía los recursos para hacerlo, por lo tanto en el 2010 se abre lo que es arte escénico y ahí comencé mi carrera como de cero, porque no había hecho nunca teatro ni de chiquito, nunca fui a una academia, entonces era como nuevo todo. Después empecé a ser adscripto, ayudante también, y en esos momentos me llevó a darme cuenta que quería enseñar. Entonces empecé el profesorado de arte. Vos, Pauli, ¿cómo supiste que el teatro era lo tuyo, era lo que querías hacer? Uy, qué difícil. Yo empecé con un grupo de licenciados en terapia ocupacional, porque mi mamá es terapista ocupacional, entonces ellos tenían que hacer un trabajo en conjunto y empezaron a hacer la obra El Jorobado de Notre Dame. Yo tenía en esa época 12 años, 11, y me dijo mi mamá, vos te tenés que aprender todo lo que dice el Albert, que era el personaje que tenía que hacer yo.
Y ahí fue cuando me di cuenta que era lo mío y entonces seguí hasta ahora. ¡Ay, no! La fecha del final es dentro de 2 días. No llego, no estudié nada. Me hace calor, me hace frío, no me puedo concentrar, no puedo sentarme a estudiar. Si me va bien, genial. Y si no me va bien, no importa, tengo 5 años más. Y bueno, cuéntenme, ¿ustedes qué creen que aporta el teatro a la juventud? Los chicos están muy desamparados, están muy aislados. Meter el teatro en lo que es en la escuela es como creer que bueno, se encasillan en estructura y que el teatro no es que viene a romper ninguna estructura, sino que viene a acompañar y a flexibilizar esas estructuras. Para la secundaria, donde yo estoy enseñando, es muy importante porque son chicos que pronto van a salir al mundo, van a entrar a la universidad. Cuando uno viene acá a los finales, se encuentra cara a cara con alguien. También lo que se está luchando bastante es que se incorporen más el teatro dentro de las escuelas, porque son muy pocas en el secundario. Por ejemplo, hay muchos docentes recibidos que están esperando eternamente poder trabajar. Otro tema importante es la lucha que estamos teniendo los docentes porque se integre lo que es el teatro en la primaria, en el nivel inicial, o sea, jardín, porque no se está respetando la ley y nosotros luchamos para que eso se logre. También tuve la experiencia de trabajar en una escuela privada. Veo cómo resuelven situaciones problemáticas que eso les ha dado el teatro, ¿sí? Ellos son más abiertos, pueden expresarse, pueden explayarse libremente utilizando su cuerpo, siendo creativos en sus exposiciones, que vamos a la escuela pública y está costando bastante. A mí me parece que, como decías vos, es muy importante porque también uno se puede autopercibir, autoconocer a partir del teatro. Muy bien, ahí teníamos una primera aproximación en esta entrevista. Los chicos nos introducían en el tema, en el mundo del teatro y nos remarcaban varias cosas. Por ejemplo, Juan nos planteaba esto, que hasta que no se abrió la licenciatura en arte escénico aquí en la UNLAR, él había elegido otra carrera, pero su verdadera vocación era, bueno, el teatro. Y otro tema muy importante que quisiera destacar de lo que acabamos de escuchar es la importancia de que los más chiquitos puedan integrarse a través de una disciplina como el teatro y además puedan desinhibirse aquellos que tienen más problemas por ahí para socializar o para que son un poquito más tímidos. Bueno, pero hay más, porque los chicos también nos cuentan sus experiencias personales, algunas cosas graciosas, y cómo creen ellos que influye el tema de las redes sociales aquí, bueno, en La Rioja y para quienes hacen teatro. ¿Qué pensás que le deja el teatro a la juventud? Qué difícil. Yo creo que todavía soy joven. Poder ser un poco más libre en cuanto a lo que uno piensa o por ahí lo que no puede decir y lo puede llevar por otro lado, digamos. ¿Pueden compartir alguna historia personal, algo que les haya dado el teatro que ahora lo recuerdan y se ríen? Tengo una que es muy graciosa. Bueno, para mí es graciosa, ¿no? Porque era la primera vez que salíamos a la calle, que era una materia de acá de la universidad de circo y murga, en el cual, bueno, tendríamos todo lo que era la parte circense y la murga, y creábamos una historia con mis compañeros, Nene no se toca, que trataba cuestiones de la minería, y el doble discurso de ese momento del gobernador. Lo ensayamos acá, aprobamos la materia, pero bueno, nos propusieron desde el Instituto Nacional del Teatro que la universidad participara, entonces nosotros llevamos ese trabajo. Bueno, empezamos, digamos, por la avenida Rivadavia, porque se hizo ahí en el galpón de la vieja estación. Fuimos, digamos, murgueando, pedimos ayuda para que la batucada y todo eso, y llegamos allá. Bueno, nunca falta que aparezcan los perros, que se alteran con los sonidos y nos intentaran morder. Un poco peligroso. Sí. ¿Y vos, Pauli, algo gracioso que te haya pasado en el teatro? Como anécdota no sé, pero a mí como todo lo previo antes de actuar es como muy fuerte. Esto del nerviosismo, o sea, que me transpiren las manos, de a veces no acordarme de las cosas. Hace 3 años que no salgo, no tomo alcohol para poder estudiar. Hace dos semanas que no duermo. ¿Cómo crees, Paulita, que influyen las redes sociales en la vida del teatro? Yo particularmente soy como bastante culillita y empecé a hacer videos de Instagram.
que surgieron a partir de eso, de perder la vergüenza y cosas que por ahí hacía stand-up antes, entonces dejé de hacer eso y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo en las redes sociales? Está copado para llegar a más gente y para que sepan lo que uno hace, digamos. Sobre todo ahora que está muy de moda esto de los Instagramers, seguir a un montón de chicos de otros lados, Buenos Aires, Córdoba, y está bueno reconocer que tenemos el mismo talento acá en La Rioja, algo provincial. Son facetas que un actor o un performer, quiere presentar. Está bueno como algo artístico, porque lo artístico ya no se puede delimitar o definir en un solo lado. Se pierde lo vivo. Se pierde esa cuestión de la convivencia, ¿no? De entre el espectador y el actor, la energía que va y viene. Ver teatro a través de videos muy complejos, se pierden algunas cosas. Para publicitar está bueno, pero ya mostré una obra completa, capaz que es medio complicado. Capaz que no se puede. Bueno, muchas gracias chicos por animarse a hacer esta nota. Dejamos el mensaje de que se animen a hacer teatro, que si por ahí adentro suyo algo les dice que es lo que quieren hacer, se animen. Y también vean teatro, estén pendientes de las redes sociales de los chicos por ahí, así se acercan a verlos, ¿no? Muchas gracias. Ahí veíamos algo de lo que hacen los chicos, están sus redes sociales para que los sigan también en Instagram, Facebook. Si quieren volver a ver este informe lo van a poder hacer en nuestro canal de YouTube. En nuestra página web www.unlartv.com.ar están todos los contenidos y además pueden seguirnos en las redes sociales. Nos vamos a una pausa, nos queda muy poquito programa, pero vamos a hablar con él, con quien todos esperan, con nuestro catedrático, nuestro magíster en historia y runner, como se autodefine él. Vamos a estar hablando en el próximo bloque. Ya volvemos. Esto es cuidar un lar. 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 Sumate a cuidar a un lar. Volvió el comedor universitario, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Con los mejores ingredientes, el comedor te ofrece platos nutritivos y sabrosos a solo 20 pesos. Menú principal, pan y fruta. Ahora la inscripción es más fácil. Con tu cuenta personal de estudiante, desde el celular o la compu, entre las 7 hasta las 11:30, en el sistema Tehuelche te anotás para asegurar tu plato. 400 estudiantes podrán disfrutar cada día del almuerzo. Con una cálida atención, precio inigualable, los mejores sabores y un lugar para compartir. Comedor Universitario Enrique Angelelli, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Mi nombre es Joaquín Arias, soy graduado de Ingeniería en Sistemas de Información de UNLAR. Actualmente estoy trabajando en el área de sistemas, en la subárea de administración de bases de datos. Mi trabajo es controlar que todas las bases de datos de todos los sistemas funcionen bien y ver en qué medida podemos mejorar el rendimiento de los sistemas que les uso. Ingresé al Banco Rioja a través de la red de trabajo.
es el logro de nuestros graduados y graduadas. La UNLAR que construimos juntos. Anticipé que íbamos a estar con nuestro catedrático, nuestro magíster en historia, con nuestro profesor de Zumba, runner y cinturón negro en karate de hoy 3, Rodolfo Ramírez Robles, pero creo que estoy con Axel Rose. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No, me pillaron porque vengo... ¿Qué le pasó, por el amor de Dios? Dígame, ¿qué le pasó? Aproveché el fin de semana largo e hicimos una travesía en moto y con unos chicos salimos a andar en moto. Y yo tengo una DAX 70 que se la llevan, que hicimos toda la ruta 60. Estoy sentado sobre almohadones en este momento por una cuestión lógica. O sea que ese look no condice con su sentimiento actual. Digamos. No, estoy un poco, por ahí me van a notar un poco forzado, digamos, pero está todo bien. Voy a dejar por acá. Déjelo acá, yo se lo recibo. Porque veníamos con un grupo de chicos. Yo pensé que me parecía Axel Rose, pero me pesco a Doña Jovita viendo en el monitor. Así que me voy a sacar, ¿sabes? Porque pensé que daba más Axel Rose, pero no, les gusta, que no. Les gusta como queda el look, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Garpa. Nada, vengo. Esa es la bandera de Inglaterra. Esta es la bandera de los confederados de Felipe Varela. Con esta peleábamos en el Pozo de Vargas. Yo me parece que... Cuando todavía no era el Pozo de Vargas, antes que lo caben al Pozo de Vargas. Mira lo que decía yo. Mucho antes, porque... Usted me tira cada dato que yo no lo puedo creer. Le iba a decir eso, porque nosotros estuvimos hablando de historias, estuvimos haciendo un poco de revisionismo, que básicamente nosotros con Adrián Mercado Reynoso, que es mi referente del Bata Mercado, nosotros hacemos revisionismo histórico. Él me ha pasado sus títulos. Sí. Porque él lo ha comprado, aparentemente, yo por una moneda. Que usted dijo el otro día que la universidad tendría que poner más carreras para que él pueda tener más títulos. Y porque me faltan a mí también, yo siento que me faltan. El magíster es como que me está quedando así, como sin nada. Sí, como chico. Sí. No, le digo que habíamos estado hablando sobre Shirley Quiroga, ¿se acuerda? Me acuerdo de todo lo que usted me dice. Bueno, Lo tengo registrado. Tengo algunos problemas con algunos historiadores que me han hablado, me han amenazado. Bien, ¿no? De una forma mal, pero me han dicho que se vean. No puedo nombrar porque uno es el director de cultura y podríamos tener algún problema. Pero ya medio que usted se estaba preparando como... Porque dijo, yo le había cuestionado, pero Víctor Soledad se está vengando porque yo le había cuestionado algunas cosas a él. Claro. ¿Lo dije? No sé si lo dije. Sí, lo dijo. Porque yo le cuestioné, había un libro que a mí me parece muy racista de él, y yo se lo cuestioné y él me dice, no, seas idiota, estamos hablando de una cosa. Bueno, eso yo sigo algunas amenazas de gente del poder, ajá, de él y su secretario Halker. Y entonces, no, lo de Shirley creo que lo vamos a dejar de lado porque tenemos algunas diferencias. ¿Usted se va lo a del telégrafo? Me dijeron que no puede haber otra línea de telégrafo solamente para que la hermana de Facundo tenga WhatsApp. Eso evidenciaba sí, la desigualdad. La carta aérea. Hay una cuestión de temporal. No había aviones. Y yo había traído una serie de cartas que para mí eran de vía aérea, que es como mucho más ágiles. Yo pensé que ellas tenía. Pensé que los aviones eran más rústicos porque ya había, no había aviones. No. Los nombres de las calles tampoco estaban. No podía haber una calle que se llame Facundo Quiroga porque todavía Facundo Quiroga no era Facundo Quiroga. O sea que... Y se acuerda. Pero son porque son unos problemas que yo he tenido en la lectura original de eso. Pero lo vamos a traer. Sí existió, pero hay gente que duda que haya existido. Yo, que tiene un hermano. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dudar de todo lo que usted me dice? Aprender y desaprender. No, lo que le acabo de decir también, cuando empezamos el programa también, vamos a hablar de la mentira de la batalla del Pozo de Vargas. Pasé por el Pozo de Vargas ayer y es imposible que haya habido una batalla nunca porque es chiquito. Hay vecinos ahí a la vuelta, ¿no? No daba. Si hubiera habido un escándalo. ¿Y de dónde me dijo que esa bandera? La casa Pocho Brizola que vive ahí cerca, o a Pared de Urquiza. Claro, gente que vive muy cerca. No. Y que si hubiera habido una batalla, yo sé que es mentira. No había una batalla. Pero usted no dijo que esa bandera venía de ahí. Mucho antes de que se cabe el Pozo de Vargas. Bien, está bien. Así que nada, y estuvimos haciendo el hombro, porque nosotros somos runners. Yo le dije runner, no era runner de corredores, sino runner de corredores, somos... Longboard. Runner de skate, digamos. Longboard. Tampoco un skate, esto es un longboard. ¿No? Parece mi abuela. Hay una chica acá, que no voy a dar nombre, que se llama Antonella, que me dijo patineta. Patineta, decía. Cuando yo era chico, ya mi abuela decía, deja de jugar con esa patineta.
Esto es un lumbar, es usted, otra cosa. Usted es de avanzada, es moderno. Sí, es una, para que soporte mi peso, mínimamente tiene que ser esta tabla. Esta está hecha de quebracho colgado, sacado de uno de los dinteles de la casa del mismísimo Chacho Peñalosa. Bueno. Así que lo hemos templado ahí, hemos hecho un lumbar con el que yo nos tiramos. Vamos a aprovechar porque puede aprovechar. No vino Delphi hoy, pero podemos decirle que puede hacer una nota a los chicos de los lumbar, que eso es verdad, el 24, 25, 26 de agosto hay un mundial de lumbar en La Rioja, así que... Dale. Bueno, tira. A mí, no me da el tamaño, no tanto la edad, porque yo me subo arriba y veo que sufre la madera. Claro, y de entonces... Así que mis descensos son mucho más chicos. Los chicos hacen una bajada que se llama La Violenta, me parece que es la de La Pampa la Viuda, que es una bajada terrible, y yo no me le animo. Pero yo bajo del garaje de mi casa, tengo una bajadita que bajo al asfalto en la parte que está lisito y he bajado esa varias veces. Esa le sale bárbara. Sí, varias veces. He tenido algunos accidentes, pero la verdad que bajo. Claro. Y pero voy practicando. Ajá. Así que, bien. Así que... Ahí preguntan el tema del día, ¿de qué va a hablar? Porque como siempre usted viene, dice dos, tres cosas y nunca habla de lo que tiene que hablar. Estamos aclarando un poco lo que ha pasado en otros programas para no tener problemas con la justicia. O sea, se está desdiciendo. Sí, sí, sí. Me alegra mucho que esté lleno de jóvenes, como el otro día también acá está. Así que la juventud es importante que esté en presencia del programa. No sé si son tan jóvenes, pero... Sí. Vamos a desglosar un poco frases que están puestas en el acervo popular, que encima en esta época, que es la época del Instagram o del Twitter o del Facebook. La frase breve. Pero son cosas que son muy viejas. Sócrates, 500 años antes de Cristo. ¿Qué es otra cosa? ¿Cómo sabía Sócrates que eran 500 años antes de Cristo? Claro. ¿Cómo supo la fecha? Claro, ¿cómo decían la fecha en ese momento? ¿Cómo? No sé, porque usted es la catedrática, estamos acá en la universidad. Porque yo hoy sí le digo 500 años antes de Cristo, antes sí, más o menos, o va a venir dentro de 500 años un tipo, es un despelote. Sócrates decía, decía que, que solo sé que no sé nada. Sí. Y aparentemente nosotros hemos puesto, con nuestro grupo de intervencionistas, hemos puesto a buscar, y el tipo dijo, solo sé que no sé nadar. Ah, se comieron una R cuando... Se armó toda una corriente filosófica a partir de la frase de solo sé que no sé nada, gente que se escuda en eso de solo sé que no sé nada para hacer cualquier cosa. Sí. Pero tenemos gente como que, alguien que sí, conozco. No. Tenemos gente que... Sí. Bueno, el tipo decía solo sé que no sé nadar. Y porque casualmente estaban al lado del río con su amigo Platón, íntimo, chiquito. Sócrates y Platón, como todos sabemos, desde la escuela juntos. Sí. Y Platón escribió mal, que era el que le escribía, y quedó solo sé que no sé nada. Y sigue analizando y demás. Y ahora todos... Tenemos otra frase, a ver. Ya más nuestra, más de cosas, que también sirven como de epígrafe o de finales de cosas para poner en la tumba, que nunca me acuerdo cómo se llama. El sargento que ahora... ¿Cree que me hace enseña? Yo les voy a decir, me están boicoteando. El sargento que ahora... Lo vamos a dejar para el próximo programa porque siempre nos pasa lo mismo, porque esta gente que me corre. Pero, si tienen algún problema conmigo, díganmelo de frente. Si me sargento hace enseña otra vez. El sargento Cabral dijo, muero contento, hemos batido al enemigo. Lo vamos a dejar para el próximo programa porque eso Dios. Me parece que es imposible que lo haya hecho un tipo bajo un caballo. Si no se... ¿Qué? ¿Por qué? No, ¿por qué no? Porque se estaba muriendo. Pues sácame el caballo de encima. Lo mismo, mínimo que podría haber dicho, ¿no? Claro. Bueno, claro. Si usted dice que lo vamos a tratar, voy a poner un poco de confianza. Tomamos mucho tiempo en recordar programas viejos, eso nos pasa siempre. Claro, y aparte, un programa me dice una cosa, pues me dice otra, nada que ver. Chao, nos vamos. Bueno, vuelvan a verlo por nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta el próximo miércoles por Canal 9. Chao.